Vale. Eso, el tema de hoy, Batman y todos los Batman, los buenos, los malos, los entretenidos, los del cine. Que no son muchos, que no son tantos tampoco, ¿eh? Uno piensa que es como una serie como James Bond y no, no. Son como tres sagas nomás, desde el 80 y algo para adelante, y el resto para atrás es como prehistoria, no se considera mucho. ¿Qué prehistoria, la verdad, del cine blanco, cine negro? No, la verdad de... La verdad de esta serie del año 60, que era como tan... como kitsch, que era como tan entretenida también. Y que hoy día la recordamos porque era como media ridiculona. ¿La del año 70? Sí, los 60, con Adam West, que él por sí solo ya era un personaje medio extraño, medio estrambótico, como un personaje que después vivió mucho de eso, del absurdo, se dedicó a hacer como weas muy de absurdo, muy rara, y le empezó a ir bien, sobre todo las animaciones para adultos, es muy rara la historia de Adam West. Disculpa que te interrumpa, aquí entré en personaje y me metí a tu este por el computador y me veo, weón. ¿En serio? Sí, weón. Yo no te veo entonces. Sí, tú no me ves. Ya, puta, a lo mejor la parte de abajo de mi celular se echó a perder. No sé. No, pero ya, pues démosle, por último, no sé, de repente en el momento que se haga live, aparecí, y no había estado. No se deja ponerme en personaje, yo no quiero improvisar, pero traje mi... Ya, vale, uy, yo también había traído un sombrero, no lo tengo, pero a ver, tengo una pelota de fútbol, la puedo dejar acá. Mira, y cabecear cada vez que algo entretenido, no sé. Para que pocas distancias, yo me he visto con estos dentes y estos de juguete, y tú le hacías así a la pelota. Igual dale, que la buena de la... Yo voy a tener que ocupar mi imaginación porque como no te veo, pero lo voy a hacer. Pero es por... Dale. Es por Insta, para que no te perdáis, pues. Tú estás jugando... Mina, pues tenés razón. Oye, tenés razón, ¿sí? Mina. ¿Estás desfasado, sí, pues? Mira que soy... Mira que soy leso, mira. Está más desfasado, ¿y dónde, sí? ¿Y dónde me encuentro en mi live? ¿Dónde puedo encontrarme yo mismo en mi propio live? Pero búscate tú, po. Ah, usted no tenía otra cuenta, la del psicópata. Con esa que... No, yo soy una persona que tiene solo un rostro. Solo una cara. Ya, filo, te veo nada más, está muy bien, está legal. Se ve la weón. No veo mi propio live. Qué loco. No lo vaya a ver, tendría que ser, pero si le pregunté a alguien. Ah, pero si tengo otra cuenta, pues tengo otra cuenta de Cachai. Sí, tengo que decir la de... Sí, no, la de Cachai utilizar. Ah, usa esa, pues, weón. Sí, pues ahí me estoy viendo. Bueno, ahí me veo. Bueno, qué interesante. No veo mi propio live. Hoy me escucho yo mismo. Bueno, es muy extraño esto que está pasando. Ah, pero si tengo... Bueno, me estoy contestando. Ya, no. Dale, ahora sí. Ya. ¿Pero me viste? Sí, ahora sí, te veo bien. Pero claro, con desfaso, pero ya bien. Ya, pero ahora mira. Ya, pero me veis, po. Ya, pues sí. ¿Para qué vamos a hablar de esa wea, fome? De... Primera pregunta. Si Batman existiera, ¿qué partido sería? ¡Ah! No, sería de derecha. Batman sería de derecha, yo creo. ¿Ah? Sí, votaría por Batman. Sería de Naón y... Batman no sería de derecha, güey. ¿Tú dices que sería de izquierda? ¿Comunista? No, ya no, Batman es un... Es que tú lo asocias porque el güey tiene plata, viene una familia de plata, pero no pasa. De derecha, un millonario, de derecha. No, todos los cómics, todos los buenos personajes. Mira, te voy a dar mi teoría. Batman, si tuviera una ideología política, ya. Yo creo que sería como ser un libertario.
y como libertario, como ya. Así como progre de. Porque el loco se relaciona con prostitutas, ¿cachai? Y de repente hay un cómic que la saluda, que es muy como esa weá. Pues huele que un weón siniestro, un weón amargado, así impone la weá, y todo le tiene miedo. Y yo me acuerdo de estar viendo un cómic y dice: hola Laura, qué buenas noches, tienes. Sí, Batman, gracias. Y como. ¿Qué weá más? Dale, pero el loco ve, el loco está en la noche, ve weá, cuando el loco igual como que va asimilando cosas. Ahora, por ejemplo, yo, Flash, ¿de qué partido sería? Pero vamos retornando a Batman. Ya, sí, pero igual vamos contestando de uno, pero igual Flash, yo, ¿de qué partido sería? Flash, no, Flash va más allá de los partidos políticos, como va rápido, yo creo que Flash no vota esto, sí, de hecho, me da la impresión de que Flash es de los que tú le preguntás y no entiende nada de política, así como, no, yo voy, corro rápido porque... Sí, como cuando te dicen... No sé, pero nada. Pero... Oye, pero ¿por qué me...? No, yo no me meto en esa hueá. No, yo sé, partido de derecha, para mí es lo mismo. No sabes ni nada. Flash sería como uno de esos. Ya. Oye, tengo una... Pero también tengo una aclaración. Pero también ahora que estaba pensando... Así como existe Bruce Wayne y Batman, y son dos personas así como con sus propias cosas y sus propias líneas así históricas, también los dos a lo mejor votan distintos, ¿cachai? Porque Bruce Wayne es un millonario que no tiene, es como un chino río así, pero sin el talento del deporte. Un guan así como despectivo, no pesca. Le conviene que esté aquí. Entonces es un lado que sería como republicano, ¿no? ¿No? Republicano, y el Batman real sería como, yo creo, sería el partido de la gente, el partido de París, y yo creo que ese ahí está, por ahí está. De repente republicano no sería, ¿por qué? Porque es puto. Bruce Wayne es puto. Nadie le dio tantos cómics puteados. Ah, no, guaraca, ojalá se caiga de stream el día. Y además, yo tengo que aclarar que yo todo lo que Batman, de todo lo que voy a hablar de Batman, es del Batman del cine, porque del Batman del cómic yo sé muy poco. Yo de los cómics agarro un poco cuando se trata de cine, de hecho, ahí empiezo a agarrar del cómic, pero yo muy no agarro mucho, tengo una cosa, agarro a Josh Miller y a otros tantos más o menos que se pegaron el cómic serio, pero no, pero así como de seguirlo no cacho mucho. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, lo que te estoy guiando es que, por ejemplo, hay personajes, ¿cachai? Yo, esto nació producto de que estaba tomando una botella de vino. ¿Ya? Y cuando tenía la botella de vino, te sugerí la idea. Esto fue como el jueves. Ah, ¿no? Dale. Entonces, bueno, ¿y de qué partido? Por ejemplo, yo siento que Cíclope sería un DC. Sí, ¿cuál es Cíclope? ¿Cuál es Cíclope? Cíclope, igual que tira los ojos con rayos, pues, weón. Pero ese es de... Ya, sí, de caso. Ese es X-Men. Sí, pues, ese da vuelta. Ese weón se da más vuelta que la de... Ah, pero ese es de C. Ya. Pero estaba pensando en un Batman en el universo de Batman. Pero dale, sí.